Thank <music> you. Muy bien, buenos días, buenos días a todos, sean bienvenidos a esta clase de estudios sociales para noveno A. Un gusto tenerlos por acá, un gusto saludarles. Eh, como siempre, ¿verdad? Para este día, pues vamos a desarrollar, la, agenda, la tenemos ahí en pantalla, el saludo, la reflexión, los comentarios, la actividad de inicio, el desarrollo de la clase, preguntas y respuestas la despedida y el cierre. Esa es la agenda a desarrollar en esta sesión. Bien, eh, agradecerles a los que ya están ahí viendo en el chat, su presente, buenos días, Cobar. buenos días, Sofía, buenos días, Daniela, buenos días, Mónica, a los que ya saludaron ahí, ah, y más todavía, buenos días, Luis, Litsi, Bachero, Ashley, Mónica, muy bien. Y ahí, ¿verdad? Guillermo, buenos días. Los que están eh, saludando a través del chat, eh, sean bienvenidos. Bueno, eh, siguiendo el punto de nuestra agenda, pues vamos a compartir lo que es el video del contenido socioemocional. So, déjeme cambiarlo porque lo tengo. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a pasar para acá y ahora sí. Eh, esta semana, pues, hemos ayer eh, vimos acerca de unos cinco, nos daba cinco puntos cómo mejorar nuestra relación familiar. Ahora, pues, vamos a ver enfocado siempre a lo mismo, lo que es la parte que corresponde. Ahí lo vamos a tener. Talla, déjeme se lo hago grandecito y bueno, veamos el video y luego vamos a realizar los comentarios. ¿Qué importancia tiene el valor de la familia para ti, Mario? Para mí la familia es algo que trasciende los lazos de sangre. Es lo mismo que una casa. Puede haber una casa, pero no necesariamente es un hogar. ¿Mm? Hay casas y hay hogares. Pues lo mismo. Hay familias vinculadas por lazos de sangre y hay familias que no necesariamente están vinculadas por lazos de sangre, si están vinculadas por lazos de amor. Por tanto, para mí una familia en el sentido amplio que es un grupo de personas que comparten un proyecto, que quieren quererse, que quieren valorarse, que creen unos en otros, que se desafían, que se apoyan y se acompañan en la dificultad. Para mí eso es una familia. Y cuando tú quieres tener una sociedad sólida Tú tienes que apostar por la familia. ¿Que eso se da con los lazos de sangre? Maravilloso. Pero hay gente que no ha tenido la fortuna de encontrar esa familia en sus lazos de sangre. Y no por ello no tienen una familia. Amigos, profesores, personas cercanas que verdaderamente apuestan por el, por el potencial que tienen y les ayudan a desplegarlo. Entonces, es un concepto amplio y lo que pone en valor es el valor del ser humano. En las auténticas familias te das cuenta de que el ser humano está profundamente valorado, no por cómo se comporta, sino por quién es, porque es la forma para mí más elevada de amor, que alguien te quiera no por tu forma de ser, que le agrade más o menos, sino por quién eres, un ser humano con toda su dignidad. Para mí esa es la forma más elevada de amor que se llama agape. Uh -huh. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo, Mario, decir te quiero al, a, a la familia? ¿Por qué, sobre todo a los chicos, por qué les cuesta decir sobre todo te quiero al padre y a la madre menos? Nosotros tenemos eh, en mayor o menor grado un alto nivel de analfabetismo emocional. Es decir, el desconocimiento emocional y la gestión adecuada de las emociones no es algo que se vea con frecuencia. Y entonces ante lo desconocido se genera un temor, porque es enfrentarte a la incertidumbre. Uno considera muchas veces que si abre su corazón, si transmite su sentir, si expresa sus afectos, se pone en una situación de vulnerabilidad. Y la sensación de vulnerabilidad es una sensación muy incómoda, sobre todo si no estás seguro de que el entorno vaya a respetar esa vulnerabilidad, si el entorno va a utilizarlo para precisamente herirte. Como todos arrastramos heridas desde la propia infancia por nuestra ignorancia, por no, no, no reconocer quiénes somos y, y, y vivir a veces en un, a, en un estado de ignorancia muy profundo, Preferimos lo malo conocido que lo bueno por conocer. La expresión, el no expresar mi sentimiento a lo que podría ocurrir si lo expresara. Esto es especialmente frecuente en el género masculino por una razón. Porque ha habido un gran condicionamiento social que de alguna manera nos ha hecho creer a los hombres que hablar del mundo emocional, expresar el mundo emocional, es un signo de debilidad. Ha sido mucho mejor aceptado. Eh, en el mundo de la mujer parecía que era una cosa más natural, pero en el hombre ha sido muy muy castigado. Entonces esta dificultad, de, de, sobre todo de, de, de los hombres, de expresar el sentir, es causa de muchos problemas, porque que no expresen el sentir no quiere decir que no haya un sentir tan profundo como puede, el que puede haber en una mujer. El hecho de que las mujeres de forma más natural, lo cual no le quita mérito, expreséis vuestro mundo emocional, para mí es un signo de tremenda inteligencia. Porque lo que es muy difícil, realmente muy difícil, es averiguar lo que le está pasando a una persona si esa persona no te abre su corazón. Mentes expertas, ¿te lo vas a perder? Muy bien, ahí teníamos el video acerca de la convivencia familiar, ¿verdad? Eh, la persona, un experto en esos temas, ¿verdad? Nos eh, daba su opinión acerca de qué era la familia. Buenos días, buenos días, Leneida, Alisa y los que. Buenos días, Heidi. Sebastián, buenos días. Carlos, buenos días. Carla, buenos días a los demás pero ya los había saludado verdad y a los que acaban de ingresar pues bienvenidos eh, muy interesante el video nos daba nos da a conocer diferentes situaciones en las cuales pues eh, cómo convivir no podemos eh, saber los sentimientos de una persona si no los expresa por lo tanto cómo van a saber de nosotros si no los expresamos eso es parte dice de la convivencia familiar. Bueno, vamos a, a ver si hay algún voluntario que quiera dar su opinión acerca de este, de este tema que estamos tratando aquí en, en la reflexión, ¿verdad? Que es la convivencia familiar y pues en la cual eh, acabamos de ver el video del experto que estaba dando algunos puntos eh, muy interesantes. Vamos a ver comentarios. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Guillermo, dígame. Este, a mí me pareció muy importante la primera parte donde dijo que hay casas y hay hogares. Uh -huh. Entonces a mí, cabal, me puse a pensar porque vaya, en una casa puede haber una familia, pero en esa vida no puede haber convivencia. Entonces no es como que haya un, un lugar de confianza, se podría decir. Un lugar donde puede contar las cosas, eh, qué les pasó, cómo podría ayudarlo Permítame. Sí, sí. Sí, exacto. Lo que está diciendo Guillermo, pues una gran verdad. en nuestra realidad está sucediendo, verdad. Eh, como dice, casas donde hay personas, pero prácticamente no son una familia. La niña, pongamos una familia, papá, mamá, hermano y hermana. El hermano en su cuarto con sus en sus redes sociales. La hermana en su cuarto con sus redes sociales. La mamá en su teléfono, en sus redes sociales el papá en su teléfono redes sociales o viendo televisión y cada quien en su mundo entonces eso sería una casa verdad es importante eh, todas aquellas convivencias eh, y me gustaría tal vez si usted eh, lo quisiera compartir con sus compañeros si usted hace actividades en familia sí es importante esas actividades en familia eh, a salir a comer, ir a caminar, ir al parque, pasear nuestros mascotas, eh, caminar hacia un lado, eh, visitar a otra familia, no sé, todas esas actividades. Eh, muchas familias, pues yo he visto, tienen aquella cuestión de, dicen, ah, los miércoles de cine, por ejemplo, los miércoles se van al cine a ver una película por la, por la tarde-noche, ¿verdad? Ya saben, otros, pues los sábados de reunión, eh, otros, pues, en las cenas, todos se juntan en la familia y cenan en la mesa, se cuentan sus actividades, qué les ha pasado, cómo están y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Es importantísimo para el desarrollo de nuestras vidas y el desarrollo de la convivencia en nuestra, en nuestra familia. Así que, bueno, no sé si alguien va a decir algo o tiene algo que opinar o decirnos. Si no pasamos a lo siguiente. Eh, bueno, Profe, a, dígame, dígame, Guillermo. Hay, hay disculpas que no, no por la interrupción aquí. Vaya, entonces, así como le decía, que el hogar es lo uh -huh. que usted exacto dijo, que donde se puede ver confianza, convivencia, y podría ser eh, alguna salida el sábado, reunirse con toda la familia, eh, hablar de lo que les ha pasado, una comida por ahí, un almuerzo, una cena. Uh -huh. eh, eso es con parte lo que, de la convivencia del la convivencia. hogar. Entonces, la otra parte fue, la interesante es que dijo que las, las niñas o sea las mujeres podrían, tenían más como más capacidad de decir te quiero alguna persona y aquí en cambio a nosotros nos cuesta verdad uno sabe que nos cuesta decir eso entonces eso es muy, muy interesante porque uno piensa que solo uno es el que, el que dice ah me cuesta decir tal cosa pero él dijo exacto que a la a las personas así como a nosotros nos cuesta decir más te quiero y a las mujeres que dijeron que Podrían ser más inteligentes por decir eso, entonces, eso me pareció muy interesante también. Excelente, Guillermo, sí, ¿verdad? Ahí, eh, sí, más que todo, eh, nosotros no es quizás un estereotipo, sino que, eh, no sé, mm, quizás el cariño no se nota mucho, pero sí lo expresamos en diferentes aspectos, la forma en que nos comportamos, la forma en que hablamos de esta persona, por ejemplo, yo, eh, yo todos los días, después que termino acá, que salgo a las 4 de la tarde, pues yo trato la manera todos los días de ir donde mi mamá y mi papá, ¿verdad? Que viven ahí aparte. Entonces, este, yo voy donde ellos todos los días y ahí me estoy hablando con mi papá. Bueno, eh, contarles, mi, eh, a mi papá, pues eh, toda su vida trabajó de electricista en una empresa. Entonces, pues, eh, y a la vez, como los procesos se venían mejorando lo mandaron también eh, aprendió electrónica y se estudió y todo entonces a través de eso pues uh, yo con la convivencia con él él me ha enseñado muchas cosas acerca de eso pues y, y tiene su mesa de trabajo verdad entonces hoy él ya está jubilado y cuando yo llego me dice mira aquí comenzamos a, a ir ideas yo siento que es beneficioso porque a la vez que estoy disfrutando de ellos pues tenemos una convivencia nos sentamos no en la mesa así del comedor, ¿verdad? Sino que nos a la hora de la comida, a veces los sábados al mediodía, pues vamos un de ellos con mi esposa y todos nos sentamos a comer, ¿verdad? Compartimos, hablamos, reímos. Es muy importante, créame, para tener una convivencia. Si usted pues eh, no, lo, no lo tiene o, o quiere, pues trate, sea usted el que abra el camino. Y si usted lo tiene, pues ánimo, ¿verdad? disfrútelo esa convivencia recuerde que pues al final como dicen por ahí solo los recuerdos quedan ¿Verdad? hasta las fotos pues se eliminan el... uy la eliminé sin querer pero pues, los recuerdos nadie se los va a eliminar de una vez bueno eh, vamos a quedarnos ahí gracias a, a Guillermo por su participación verdad eh, vamos a quedarnos ahí con respecto a, a lo que es eh, el contenido socioemocional para este día bueno Voy a compartirles para los que acaban de ingresar, eh, espérenme, aquí está, se me pierden los botones, la agenda que estamos desarrollando esta, esta sesión, la tenemos ahí en pantalla, el saludo, la reflexión, los comentarios, la actividad de inicio, el desarrollo de la clase, las preguntas y respuestas, la despedida y el cierre Esa es la agenda, ya a los que estaban aquí tempranito ya la habíamos visto, pero es importante que todos las conozcamos. Bien, eh, vamos a pasar ya, dejando la reflexión ahí ya un poco tranquilita hasta la siguiente sesión, vamos a pasar a la parte que corresponde al contenido. El contenido ahí lo tenemos en pantalla, voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Uy, no, no me deja. Ah, sí, aquí. Muy bien. Ahí lo tenemos, el contenido para esta clase es cultura de la legalidad. El indicador del logro, fíjese bien, practica y divulga responsablemente acciones de cultura, acciones, acciones de cultura de la legalidad, comprometiéndose, compromiso, comprometiéndose en la construcción de una sociedad respetuosa, ¿sí? y rechazando conductas que socavan el estado de derecho, sí, bien, ese es el el contenido para este día e indicador de logro. ¿Por qué vemos el indicador? Porque es lo que se busca al finalizar esta sesión. O sea, en pocas palabras, al finalizar esta sesión usted va a practicar y a divulgar, o sea, a conversar con otras personas, sí. Vamos a, a, a preguntar en nuestra casa, eh, usted practica la cultura de la legalidad y vamos a ir tomando apuntes, ¿verdad? Vamos a trabajar también en esta sesión, vamos a tener bastantes actividades de clase que vamos a tratar de realizar. Bien, eh, también va a rechazar aquellas conductas. Que pues van destruyendo el Estado de Derecho. Ya vamos a ver, si usted no conoce qué es un Estado de Derecho, vamos a ver el concepto de Estado de Derecho y lo vamos a aplicar a la cultura de la legalidad. Eh, teníamos ahí la imagen del contenido socioemocional, pero yo creo que aquí quedó, bueno, ese es, ahí la imagen, la convivencia familiar, ¿verdad? Bien, eh, dicho esto, pues vamos a la parte que corresponde. La siguiendo nuestra agenda a la actividad de inicio. me déjenme ver qué se me hizo. Uy, sí. Ah, aquí está. Bien, vamos a la actividad de inicio. Ahí la tenemos. Vamos a bajarle un poquito. Uy, al Zoom. Ahí. Eh, vamos a ver, vamos a pedir, dice Pida, que lean el ladillo. El ladillo, cuando hablamos de ladillo, eh, nos estamos refiriendo a las partes que están a un lado del libro de texto. Eh, vamos a ubicar este, este contenido en la página 196 de su libro de texto, ¿sí? Bien, ubiquémonos por favor. Voy a compartirlo acá, lo tengo aquí. Muy bien, ahí lo tengo también en pantalla. Veamos la imagen, por favor, estamos en actividad inicio, esto sí le voy a pedir su colaboración eh, en estas actividades. Bien, veamos la imagen, podemos ver, usted la tiene en su libro, si es que no tiene su libro en la mano, pues ya sabe, eh, lo tenemos en pantalla y también puede ir a la plataforma Santillana o en la guía también que está en el drive, que está también en la plataforma, eh, puede encontrar las capturas de, de las páginas del libro para que pues usted se pueda guiar y pues eh, pueda llevar la lectura o realizar las actividades que están destinadas para esta sesión. Muy bien niños, veamos. Eh, eh, no sé si hay alguien que me puede ayudar a leer lo que está acá, por favor, esta parte que tenemos acá del ladillo, le agradecería un montón. Le puedo ayudar. Profesor? Sí, por favor, gracias. sí el Estado de Derecho es aquel en el que todos los integrantes de la sociedad son gobernados por leyes previamente establecidas, de forma democrática y que protegen los derechos individuales aplicados a todas las personas por igual. Muchas gracias, Daniela. Bien, eh, veamos, lo acaba de leer Daniela. El Estado de Derecho, ¿qué es? Es aquel en el que todos los integrantes, sin excepción, niños, niñas señor, señora, adulto mayor, eh, ahí, ¿verdad? Eh, de la sociedad, que integramos la sociedad. Eh, por ejemplo, los gobernantes, los diputados, los ministros, todos, todos sin excepción, ¿sí? Son gobernados por leyes previamente establecidas y de forma democrática, o sea, que están ahí para que se cumplan y estas fueron consensadas por todos los ciudadanos en el momento que se realizó y se hizo ley y estas protegen los derechos individuales aplicados a todas las personas por igual ahora bien muy bien muy bien excelente leímos el ladillo ¿sí? cuál es la actividad de inicio la tenemos en pantalla dice ya leímos que observe observe la imagen y que luego opinen sobre lo que esta establece Vamos a formar equipos que escriban un eslogan sobre la cultura de la legalidad en una tira de papel. Bom. En este caso lo vamos a hacer verbal. Luego de cada que cada grupo lo explique y coloque en un lugar visible, ya sea si estamos en el aula o en la casa. Muy bien, esa es la actividad. Vamos a ver. Vamos a ir con lo primero. Aquí quiero que me ayude. Recuerde, pues, que en estas clases usted puede abrir su micrófono si, hay, si tiene cualquier duda, tiene eh, algún aporte a la clase, pues no se preocupe, usted abre su micrófono y dice: Mire, yo esto y esto, y con gusto, ¿verdad? No estamos aquí, eh, ahí, estamos para aportar. Bien, decía: eh, observa la imagen, ya lo leímos, ahí lo teníamos en pantalla. Y luego opina sobre lo que establece. Vamos a ponerla en pantalla. Ahí está la primera actividad de inicio. Vamos a ver, ya lo leyó Daniela. Vamos a ver, voy a poner un cuadro ahí, déjelo, no le haga caso. Un cuadro feo se va a ver ahí. Bien, vamos a ver quién puede opinar acerca de lo que estamos, lo que nos acaba de leer Daniela. Vamos a ver. Voluntarios. Si no, pues vamos a pedir las opiniones directamente. Bien. A ver. Uh -huh. Lucía. Hola Lucía. ¿Está ahí, Lucía? Vamos a esperar. Lucía, Lucía. Vamos a ver qué más está por ahí. Camila Martínez. ¿Está ahí, Camila? Uh -huh. Vamos a ver, otro no nos Sí, profesor. Hola, profesor. Camila. Hola, Camila, ¿qué tal? Bien. Excelente, muy bien. ¿Qué opina, Camila, acerca de lo que dice acá? El Estado de Derecho es aquel en el que todos los integrantes de la sociedad son gobernados por leyes previamente establecidas de forma democrática y que protegen los derechos individuales aplicados a todas las personas por igual. ¿Qué opina usted de eso? Ah, yo opino que está bien porque todos tienen los mismos derechos y nadie se merece más ni menos. Ok, excelente, nadie se merece más ni menos, un buen punto, buen punto, gracias Camila, eh, sí, todos somos igual ante la ley, nadie se merece más ni menos, uh -huh. vamos a buscar otra opinión, eh, vamos a ver si hay voluntarios, eh, usted puede abrir su micrófono o levantar la mano como usted guste, eh, señorita Mónica está ahí, Hola, profe, buenos Hola. días. Buenos días, Mónica, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Por aquí, excelente también. Mónica, ¿qué opina usted de ese texto que tenemos en pantalla? Ah, bueno, pues lo que nos trata de explicar es de que todos los integrantes que somos nosotros, ¿verdad? En la sociedad, es, siempre tenemos que eh, seguir leyes que están establecidas ya de forma democrática y que estas realmente nos ayudan mucho porque ayudan a igualarnos a todos, a, a que respeten nuestros derechos y que nos traten por igual, no importa si somos mujeres o hombres o niños o adultos, sino que todos merecemos el mismo, los mismos derechos y el mismo respeto. Eso es Pinos. Profesor. Excelente. Está bien, Mónica, excelente. Sí, muy bien, todos somos iguales ante la ley eh, todos tenemos los mismos derechos y tenemos derecho a que nos respeten los derechos. Ya parece trabalengua Pero sí, es una realidad. Pero ¿qué pasa? Eh, ¿Qué opina usted? ¿Qué pasa en la realidad? ¿Son respetados esos derechos? ¿Respetan las personas las leyes? ¿Qué opina? Usted, se luego directo, usted respeta las leyes. Conoce las leyes. Entonces esas leyes fíjese bien esas leyes estarán será que podemos ver otro otra perspectiva sí será de que pues estas leyes nos condicionan nos dicen qué hacer y prácticamente nosotros mmm, estamos eh, como decir nos guían sí no tenemos libertad porque hay leyes que nos restringen qué opina usted será que es así o será de que en realidad están ahí para el bien de todos. ¿Sí? Bien, vamos a, a, a entrar en materia. Yo sé que pues a veces muchas veces cuando decimos, sí, pero quisiera que informarme más para, para poder dar una opinión, ¿verdad? Pero como le decía, eh, de, luego de esta sesión pues vamos a trabajar en la parte, eh, o sea, que usted tiene que cumplir al final, ¿Verdad? El como el indicador practica y divulga responsablemente la cultura de la legalidad. Bien, eh, vamos a, esa era una una parte de la, ahí alguien escribió, vamos a, buenos días, Cristian, eh, esta era la parte del estado de derecho, ¿Sí? Que es un estado de derecho, eh, son leyes que están ahí, previamente establecidas y que se han sido concebidas de forma de democrática, ¿verdad? Porque, pues, pongo en perspectiva algo, piénselo, solo piénselo. Cuando esas leyes se hicieron, lógicamente usted no podía dar una opinión o las personas no podían dar una opinión porque no pertenecían a esa generación, ¿sí? Pongamos el caso, la constitución, ¿sí? ¿Cuál fue en el año que se hizo la última reforma? Bueno, las reformas hemos tenido 13 constituciones reformadas, la última se hizo en 1983, ¿sí? Entonces, eh, ¿será que pudimos nosotros o podemos decir que es una democracia cuando no participa, participamos de la opinión de esa ley? Piénselo, piénselo. ¿Será que en verdad. Eh, nos convienen esas leyes todavía. Usted ha visto el cambio radical que ha dado la sociedad. Hoy tenemos una sociedad más tecnológica, tenemos una sociedad, el conocimiento lo tiene al alcance o lo anda en el bolsillo, ¿sí? Con su celular, usted dice, mm, quiero buscar esto. Ah, sí, no, hombre, esto y esto y esto. Y puede estar una opinión. ¿Será que en el 83 era así? ¿Será que esas leyes, pues... Eh, pueden ser dos sentidos que nos ayudan y también restringen, ¿sí? Será de que, pues, al final no protege nuestros derechos individuales, sino que el de unos pocos, piénselo, le dejo esa idea. Bien, eh, vamos a, a la parte, bien, acá tenemos un texto, vamos a ir trabajando, le dije, eh, lleve la lectura conmigo, no sé si lo alcanza a ver o se ve un poquito, bueno, sí. Lo voy a leer de todos modos por si los que no, ah, espéreme. que no le di compartir por eso. Ahí está. Hoy sí. Ahí está un texto en pantalla que habla de la cultura de la legalidad. Bien, si gusta siga conmigo la lectura, ya vamos a ir al libro, recuerde que tiene que tener su libro página 196, debe de tener su eh, marcador, su lapicero, su cuaderno y todas aquellas cuestiones que le ayuden pues a tomar notas al de las ideas de este contenido que vamos a desarrollar. Bien, eh, veamos, la cultura de la legalidad consiste en creer que cada persona tiene la responsabilidad de fortalecer el Estado de Derecho. Ya veíamos que es un Estado de Derecho. Se refiere a una cultura de apoyo a las leyes y a un conjunto de normas que sostiene dicho Estado. La cultura de la legalidad se transmite a través de la educación y la asegura, asegura el cumplimiento de los derechos. Los habitantes de una sociedad con una cultura de la legalidad cumplen las leyes por convicción y exigen el cumplimiento de las mismas. ¿sí? El programa de la cultura de la legalidad es impulsado por las ONG NSIC que es el Centro Nacional de Estudios Estratégicos por sus siglas en inglés de Estados Unidos para formar valores en los jóvenes y las jóvenes así como contribuir a la violencia y la delincuencia juvenil sí esto pues hay que disminuirlo a grandes rasgos y cuando las personas yo siempre lo he dicho, no conocen sus derechos, por lo tanto no podrán defender algo que no conocen. Pero cuando conocemos las leyes, conocemos los derechos que éstas nos dan. Nosotros podemos eh, recurrir al marco legal y hacer valer a través de las leyes nuestros valores. Sí, muy bien. Entonces, la cultura de la legalidad busca que los estudiantes y los estudiantes conozcan mejor las leyes y sus funciones protectoras, lo que le estaba diciendo, y que reconozcan las consecuencias de las actividades que están fuera de la ley o que las conocemos como ilícitas. Por ejemplo, el ingreso a las pandillas que, pues, hoy se ha configurado como un grupo terrorista que está penado por la ley, el consumo de las drogas ilícitas, ya sea la compra o la venta, la compra de artículos falsificados, también robados, también incluye la ley, y pues Tratar también de fomentar la cooperación interinstitucional en la prevención integral de la violencia, ¿Sí? Hay que prevenir la violencia de cualquier tipo y la dependencia a esa droga. Se propone este programa desarrollar actitudes y comportamientos que aumenten el apoyo para la ley, o sea, ¿Qué es lo que busca la cultura de la legalidad? Busca aquel conocimiento de las leyes, ¿Sí? un conocimiento de las leyes, que usted conozca las leyes, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto, vamos a poner en pausa esto. Si yo le pregunto, niña y niño, ¿sí? Dígame qué artículo de la Constitución habla de la familia. Vamos a ver si conoce. Vamos a ver, ¿qué artículo de la Constitución habla o la otra pregunta? Desde qué artículo hasta qué artículo habla la Constitución de las leyes? De la ley, perdón, de la familia. Uh -huh. Niño, niño, niña. Dígame, dígame. Quiero ver si la tenemos por aquí. Ah, sí, aquí está. Vamos a ver. Eso ya lo vimos en clases anteriores. Va, le voy a dar una pista. Está en su libro de texto. No. Profe, puede repetir la pregunta. ¿En qué parte, o sea, qué artículo de la Constitución habla acerca de la familia? Se dice que es la base fundamental. El 32. Del 32, exacto, Albayer. Eh, en general, habla del artículo 32 al 36 de la Constitución, el cual pues habla acerca de los derechos y deberes de la familia. Pero eh, para nosotros poder practicar la cultura de la legalidad, necesitamos conocer por lo menos el documento de la Constitución. Se los voy a compartir en este momento. ¿sí? Ahí está la Asamblea Legislativa, República del Salvador, por decreto número 38. Nosotros, presente el pueblo salvadoreño reunidos en la Asamblea Constituyente, puesta nuestra confianza en Dios, nuestra voluntad en los altos destinos de la patria y el ejercicio de la potestad soberana que el pueblo del de Salvador nos ha conferido, animados del ferviente deseo de establecer los fundamentos de la convivencia nacional con base en el respeto, fíjese bien, respeto la dignidad de la persona humana y en la construcción de una sociedad más justa. Ese es como la columna vertebral de la Constitución: el respeto, la dignidad de la persona humana y la construcción de una sociedad más justa, en esencia de la democracia y el espíritu de la libertad, justicia y valores de nuestra herencia. Humanística. Con eso inicia la Constitución. Decretamos, sancionamos y proclamamos la siguiente Constitución. El título 1 habla el capítulo de la persona humana y los fines del Estado en la Constitución. ¿A qué se refiere el Estado? Por ejemplo, fíjese bien: el primer artículo, el 1 de la Constitución, dice que El Salvador reconoce a la persona humana, lo puede leer ahí conmigo, como el origen y el fin de la actividad del Estado que está organizado para la consecución de la justicia y ese bien, que todo sea justo, de la seguridad jurídica, ¿sí? Que las leyes se cumplan y que esto dé como resultado el bien común. Cuando habla de bien común se refiere al bien de la sociedad sin estratos. ¿Sí? Sin estratos. Aunque se oye muy marxista, pero pues así, ¿verdad? O sea, que todos somos iguales y que para todos hay un ¿sí? bien. Fíjense sí bien, asimismo reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. ¿Sabía eso? Por eso es que el aborto eh, choca con nuestras leyes, empezando al inicio de la Constitución. En consecuencia, es obligación del Estado, fíjense, asegurar a los habitantes de la República el qué el goce de la libertad la salud la cultura el bienestar económico y la justicia social esa es el título uno sí que va dirigido los fines del Estado y la persona humana el título dos derechos y garantías de la persona Ahí comienza a hablar ya el capítulo de título dos capítulo uno los derechos individuales y su régimen de excepción ¿Sí? Por ejemplo, eh, tenemos los derechos individuales. El artículo 2: toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad, a la posesión, a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, ¿sí? Y a la propia imagen. Se establece indemnización conforme a la ley por daños de carácter. Moral. O sea, ¿qué dice aquí? Que si usted, hay una persona que usted lo está difamando, le está coactando su moral, le está hablando, diciendo cosas que no son sin prueba alguna, prácticamente usted puede recibir una indemnización, ¿sí? Al levantar una demanda en contra de esa persona. Y es bien, ¿cómo es la ley? Bien, luego habla el artículo 3, que son todas las personas somos iguales, que es importante, todas las personas somos iguales ante la ley para el goce de los derechos civiles no podrá establecerse restricciones, ¿Sí? En diferencia de nacionalidad, sexo y religión, religión, qué le deberían de poner también o condición económica, porque pues usted pudo, puede observar eh, lo que está pasando y lo que ha pasado a lo largo de la historia pues eh, personas que como dicen se han salido con la suya tras haber cometido delitos y otras personas que se como dicen siempre dicho se quisieron salir con la suya y pues verdad la constitución lo dice bien claro verdad bien lo vamos a no lo vamos a leer todo porque nos vamos a tirar todo el todo el día vamos a ir viendo aquí parte de los que corresponden los títulos artículo 24 27 aquí ya va a cambiar sección segunda régimen de sección habla del 29. El 30, ¿verdad? El lapso de suspensión de la garantía. Esto es cuando ya se ha detenido. Y llegamos a los derechos sociales. Capítulo 2, sección primera, Habla de la familia. Como decía Albayero, Daniel Albayero, el artículo 32 comienza a hablar de la familia, que es la base fundamental. El 33 dice que la ley regulará las relaciones personales patrimoniales de los cónyuges. Está hablando del matrimonio entre ellos y sus hijos. El 34 dice que todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares ambientales que permitan su desarrollo, ¿verdad? El 35 que protege la salud física y mental de los menores al derecho de estos a la educación y la asistencia. Eh, habla también de la conducta antisocial que ya lo vimos ayer, ¿verdad? De los menores que constituyen un delito falta estará sujeta al régimen especial, a la ley del menor infractor. ¿Has dicho? ¿Has dicho? Hola. Bueno, eh, no se consignará. Bueno, y ahí termina en el 36, luego la sección segunda, el trabajo, habla del trabajo y la seguridad social, eh, y comienza a hablar artículos, incisos acerca de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, el artículo 39, sigue hablando acerca de eso, los, los patronos, ahí está todo, la, la legislación, ¿verdad? completita todo lo que se debe hacer y luego llegamos a la tercera educación ciencia y cultura el derecho a la educación el estado organizará los fines de la educación la educación parvularia básica todo está regido por la ley verdad y pues ahí esto solo es una muestra verdad si usted tiene una constitución sería bueno que pues darle lectura luego habla de la nacionalidad cuando somos salvadoreños por nacimiento cuando somos hijos de padre y madre salvadoreños nacidos en el extranjero cómo se va a tipificar esto y ahí verdad luego habla en el capítulo 5 del orden económico eh, esencialmente los principios de justicia le, y comienza a garantizar la libertad económica lo que le decía que le faltó y ahí vamos con la constitución avanzando en esos temas y ahí está luego llegamos al capítulo al título 6 órgano legislativo los lo que debe hacer la asamblea luego vamos a hablar órganos de legislativo, judicial, todo, ¿verdad? Eso era eh, para que si usted no le había dado en algún momento un vistazo a la Constitución, pues ahí lo teníamos. Entonces hoy que ya conocemos por lo menos los primeros dos eh, títulos de la Constitución, que uno, el primero, habla de lo que es el los derechos o el ser humano y el, y el estado, y el otro de la familia y el estado, ¿verdad? Entonces, hoy podemos ir entendiendo a qué se refiere la cultura de la legalidad. Todas esas normas que están en la Constitución como ley primaria, porque es una ley primaria, y luego existen leyes secundarias. Por ejemplo, en la Constitución usted pudo observar que habla acerca de lo que es la familia, el ser humano y los fines del Estado, pero también una, como ley secundaria tenemos el código de la familia, ¿sí? El código, dentro, el código de comercio, el código de la familia. El código, hay varios códigos que aparecen como leyes secundarias que rigen también eh, parte de todo esto, la ley de educación, ¿verdad? Que rige, to, que ya es más específico, en la constitución se queda como más general. Bueno, le repito, si se modificó en 1983, que es la que está vigente actualmente, han pasado casi 30, 37 años, 30 años, más de 30 años, ¿verdad? Entonces, bueno. Veamos, ¿por qué queremos inculcar esta cultura de la legalidad en los jóvenes? ¿Sí? Eh, busca que los estudiantes, decíamos, conozcan mejor la ley y sus funciones protectoras y que reconozcan las consecuencias de actividades ilícitas como el ingreso a pandillas, decíamos que ya está penado el consumo de drogas ilícitas, la compra de artículos falsificados. También fomenta la cooperación institucional, la prevención integral de la violencia y la dependencia de la droga que propone? Desarrollar actitudes y comportamientos que aumenten el apoyo para la ley. O sea, ser respetuosos de esa ley. Tener, saber conocerla, ser respetuosos y cumplirla. Pretende que se reconozca el daño en que los casos eh, corruptos o criminales representan para la sociedad para acabar con su aceptación. Es un mecanismo de autorregulación individual y regulación social que exige cierta armonía respecto a la ley. ¿Sí? y las propias convicciones eh, morales también que pues presentan la cultura y las tradiciones bien eh, lo que le decía, existen de esto existen, ¿cómo se dice? cuestionamientos, ¿verdad? Eh, por ejemplo podemos eh, la cultura como la cultura de la ley podemos también, muchas personas la ven como un asunto de sumisión ¿sí? de conformismo me conformo porque así dice la ley Sí, eh, por aceptar lo que en las leyes está sin tomar en cuenta que estas son impuestas por grupos de poder en ese momento, ¿verdad? Eh, y en las perspectivas establecen que son importantes para las normas y los compromisos en una sociedad. Pues esos son, como decirle, los que han retractado, ¿verdad? Los que han refutado acerca de la cultura, de la legalidad. Veamos, tenemos en pantalla ahí un, una caricatura. No sé si me ayuda o si se logra ver. Creo que ahí le vamos subiendo. No, ahí le vamos bajando. Uy, ahí hay mucho, creo yo. Vamos a un poquito. No creo que me haya un ciento. Vamos a poner. A ver si así. Ahí está. Muy bien. Excelente. Vamos a ver qué me ayuda a la lectura de los diálogos, por favor. La oreja ya. Vamos a ver si hay voluntarios. Si no, pues yo lo busco aquí que me ayude, vamos a ver. Mm, Jennifer Ortiz, ¿está ahí Jennifer Ortiz? Jennifer, Jennifer, ¿estás ahí? Sí, profe. Hola, Jennifer, me ayuda a leer los diálogos, por favor. Bueno. De Espérame que se ve borroso. Se ve borroso. Sí. vamos a ver si lo puedo ampliar un poquito más para que lo logre ver y ahí voy moviendo yo los pteromas que le puse ah, vamos a mover este cuadro vamos a ver uy yo creo que me pasé lo logra ver ahí por lo menos ese sí ese, ese. va quita un sí, cuadrito que ahí. Lo voy a subir. Vaya, ahí. ¿eh? Ahí se quitó. Ya. Yeah. Profe, ¿solo es o usted va a no. ir moviendo? Sí, yo lo voy a ir moviendo. Ah. Mauricio, ¿qué tal si nos escapamos de la escuela y vamos a la playa? Llevaremos cerveza y cigarros. Mañana habrá práctica de laboratorio, no puedo perderla. No, gracias. No conozco la procedencia. Podrían ser robados. Te vendo unos zapatos originales. Ah, te, zapat te vendo unos zapatos originales. Me los, me los consiguió mi amigo. Muy baratos. No, gracias. No conozco la procedencia. Podrían ser robados. ¿Qué tal si vamos a comprar unas películas en el mercado? pero que no sean películas piratas, respetemos a los derechos del autor. Gracias, Jennifer. Gracias, bueno. Jennifer. Gracias. Bueno, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad para que no se me duerma ahí, ¿verdad? Para que no se me aburra. Eh, ya leímos los diálogos, Jennifer nos hizo el favor de leernos diálogos. Eh, vamos a ver, primera pregunta. Quizá, sí, lo vamos, no lo va a responder en su cuaderno, lo vamos a responder aquí, así en, en vivo. En vivo y en directo, dice, vamos a ver. Voy a bajarlo aquí para que se logren ver los diálogos y podemos ver el texto y tener el control aquí. Pero primera pregunta. Ay, no me deja ver. Vamos a ver. Explica por qué Mauricio no hace caso a su amigo. Vamos a ver. Diego Sebastián está ahí, Diego Sebastián. Diego, Diego. Hola, profe. Hola, Diego, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Excelente, me parece. Diego, según lo que, bueno, lo que tenemos, no sé si lo alcanza a ver, pero lo leía Jennifer en el primer cuadro. Dice así, mire, Mauricio, ¿qué tal si nos escapamos de la escuela y vamos a la playa? Llevaremos cerveza y cigarrillos. Mauricio le contesta, mañana habrá práctica de laboratorio, no puedo perderla. ¿Cuál es la pregunta? Por qué Mauricio no hace caso a su amigo Diego? ¿Por qué cree usted? Porque Mauricio sabe y es responsable y tiene y sabe que las cervezas y los cigarros son malos y también porque tiene compromisos eh, el siguiente día. Muy bien, excelente. Responsabilidad, ¿verdad? Es responsable y sabe, como dice Diego, pues que esto pues, puede causarle una adicción. Muy bien. Eh... Bueno, vamos a verlo acá. La segundo cuadro dice: eh, la segunda pregunta relata cómo respondió Mauricio a Camilo en cada caso. Mauricio es este. Vamos a ver qué le dice primero a Camilo. Uy, espérenme, no hace que apriete el botón, no. Bien, vamos a ver. Vamos a elegir otro aquí. Gracias, Diego, por su participación. Vamos a ver. Lleneida uh -huh, uh -huh. Valencia. Está ahí, Lleneida Valencia. Buenos días, profe. Buenos días, Geneida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, ¿y usted? Excelente, gracias a Dios, bien. Geneida, ve el segundo cuadro, habla, dice así, miren. El niño este es Mauricio, ¿verdad? Dice, le dicen a Mauricio, te vendo unos zapatos originales, me los consiguió un amigo muy baratos. Mauricio dice, "No, gracias, no conozco la procedencia, podrían ser robados." La pregunta, ¿sí? ¿Cómo ¿Por qué responde Mauricio a Camilo así? ¿Qué cree usted? ¿Por qué le responde así? ¿Es bueno comprarlos o no? Creo que porque si fueran originales no fueran tan baratos y no está muy seguro que son originales de verdad. Excelente, muy bien. Primero no está seguro que sean originales, ¿verdad? Y segundo, pues tiene una gran razón. Eh, nosotros tenemos que conocer la procedencia. Cuando nos llevan a comprar nuestros zapatos, pues sabemos que el lugar está autorizado, que y que cumple, sobre todo, la ley. Sí, paga sus impuestos, cumple la ley, está bajo el normativo. Muy bien. Eh, bueno, la historieta nos la vamos a realizar y el último vamos a, a verlo acá. porque qué? Eh, ¿Qué tal si vamos a comprar unas películas en el mercado? pero no sean películas piratas, respetemos los derechos de autor. Vamos a buscar Cristian. ¿Está ahí Cristian? Hola, profe. Hola, Cristian. ¿Qué opina usted de esto, Cristian, del último cuadro de la caricatura que tenemos ahí en pantalla? De que está bien el... Mauricio, creo que sí, Mauricio, porque uh -huh. o sea, se me está haciendo respetar los derechos de otras personas que usted están violado de, por parte de otras personas. Ok, excelente, gracias, Cristian. Bueno, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando alguien va al, al mercado y dice, hey, quiero la película Rápido y Furioso 59, no sé qué número es la que va a salir, o, o el jefe en pañales y la va a comprar al mercado, está practicando la cultura de la legalidad, sí o no? Juzgue usted? Bien, eh, continuando. a para erradicar las conductas impropias es importante la colaboración de toda la sociedad, la familia, la escuela, la iglesia y el estado involucrarse en el proceso. La familia debe ofrecer un ambiente sano donde se promuevan los valores para que los adolescentes se sientan con cariño. La escuela tiene la responsabilidad de informar sobre el tema tanto el alumnado como los padres de familia. Y la iglesia inculca los valores, el amor al prójimo y el respeto. En el aspecto correccional, la Policía Nacional Civil y las municipalidades colaboran en controlar la violencia juvenil. Y dar seguridad a la comunidad. Sin embargo, el Estado tiene una tarea más importante: diseñar políticas sociales para mejorar la calidad de vida de la juventud. Por ejemplo, generar oportunidades de empleo para adolescentes y jóvenes, favorecer su acceso a servicios de orientación psicológica y de salud, brindarles educación de calidad, diseñar e implementar programas de reinspiración laboral para la juventud, e involucrarla en actos que está involucrada en actos de violencia y trabaje y reciba una compensación económica. Cambio. Fomentar entre la juventud la práctica de diversas formas de manifestaciones culturales. Muy bien, es... Uy, sí, deje de compartir, ¿no era ahí. Bien, eh, volviendo al punto, vamos a realizar la lectura del libro y ya sabemos más o menos a qué se refiere la cultura de la legalidad y cómo podemos practicarla vimos las leyes en la constitución bien voy a escoger eh, un estudiante para que nos ayude con la lectura este es el momento en el cual pues usted debe eh, tener a la mano su eh, se hizo, aquí está ¿ah? su marcador para pues ir marcando las ideas principales que vayan surgiendo al realizar la lectura comprensiva de las páginas de libro de texto. Bien, vamos a ver, no sé si hay voluntarios que nos quieran ayudar a realizar la lectura. Si no, vamos a hacerlo eh, así, como lo hacíamos, así como lo hacíamos antes. Vamos a ir nombrando uno y pues ahí nos va a ir eh, regalando la lectura. Pero antes, antes de seguir, quiero pues hablar un poquito más, quiero ahondar en este tema, ¿Verdad? Ya dijimos que la cultura de la legalidad es cuando las personas se conforman en una sociedad, que conforman una sociedad, eh, simpatizan con la observancia de la ley. En una sociedad regida por el Estado de Derecho, la gente tiene capacidad para eh, participar en la elaboración y e en la implementación de las leyes que rigen todas las personas e instituciones dentro de esa sociedad, incluyendo al gobierno mismo. Las personas que asumen la cultura de la legalidad creen que las normas legales son parte fundamental de la justicia o que proporcionan un medio para alcanzarla, reforzando la calidad de vida de los individuos y de la sociedad como un conjunto. Sin embargo, a pesar de la importancia de esta cultura, que llamamos cultura de la legalidad, no todas las personas están convencidas de la necesidad de promover esta cultura. A eso vamos. Algunos creen que el gobernante o el gobierno son únicos responsables de formular y hacer cumplir las leyes. Otros creen que la sociedad no tiene la capacidad para contribuir al Estado de Derecho. Ambas perspectivas minimizan el papel de la ciudadanía y la cultura, además de que sobreestiman el poder del gobierno y de las instituciones de justicia. Fíjense si la mayoría de la gente actuará conforme a la ley los delitos quizás seguramente disminuían o por lo contrario si las personas no asumen las leyes eh, se imponen sus necesidades y preferencias inmediatas afectando muchas veces los derechos de los demás sin una cultura de la legalidad el estado de derecho no es realmente viable entonces dicho lo anterior resulta sumamente importante aumentar la conciencia pública sobre la cultura de la legalidad. El gobierno puede tener un papel central en la creación de un ambiente legal para la ciudadanía. Pero las organizaciones cívico-religiosas, eh, educativas, empresariales, laborales, culturales y sociales en todos los niveles de la sociedad también tienen un papel muy importante para desempeñar. ¿Sí? Eh, son varios sectores e instituciones de la sociedad que influyen en la cultura popular y que fomentan una cultura de la legalidad. Es necesario que cada uno de ellos se forme y actúe para que funcione efectivamente el Estado de Derecho. Debe también funcionar efectivamente el sistema regulatorio, o sea, lo que lo hace funcionar la cultura de tal forma que las leyes existentes sean asumidas por la población y todo esto en beneficio de la sociedad. ¿Sí? Bien, eh, vamos a, a realizar una actividad de clase. Esto es acá. Voy a dejar de compartir. Luego vamos a realizar la lectura. Vamos a, voy a, fíjense bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fortalecer, así vamos a llamar a la actividad, fortaleciendo la cultura de la legalidad así lo vamos a, a llamar, ¿sí? Tome nota, tome nota, fortaleciendo la cultura de la legalidad. Vamos a formar equipos eh, de cinco integrantes, ¿sí? Yo voy a habilitarlo, aquí no lo voy a hacer yo, lo va a hacer usted por afinidad. Yo le voy a habilitar la sala uno, sala dos, sala tres, sala cuatro, y sala cinco. Queda cinco por cinco, 25 y voy a habilitar seis salas voy a habilitar. Vamos a trabajar eh, diez minutos. Sí, van, ustedes van a elaborar su propia definición por equipo eh, de, sobre qué es la cultura de la legalidad, luego van, me van a decir acciones concretas lógicamente por eso se van a reunir para discutirlo, acciones concretas ya sea en la escuela, en la calle en los grupos, en iglesias eh, que debemos adoptar usted como estudiante para contribuir con el fortalecimiento de la cultura de legalidad y luego nos va a comentar y van a diseñar mmm, cómo decirlo eh, un collage sí pues puede pues alguien se van a agrupar y va a decir vaya eh, usted va conseguir pues las imágenes vamos a hablar de esto vamos a hablar de esto y vamos a hablar de esto y con eso es como una campaña verdad por eso se va, llama fortaleciendo la cultura de la legalidad Bien, vamos a trabajar en ello 10 minutos, porque como es una actividad de clase, le voy a dar 10 minutos. Tenemos 10.33, 10.43. De todos modos, terminamos las 11.15, y luego automáticamente, pues se crea. Espérame, vamos a añadir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, vamos a crear eso. Vamos, eh, vamos a hacerlo como usted va a crear eh, la definición de lo que es para ustedes como equipo cultura de la legalidad, luego las acciones concretas, ¿sí? eh, ya sea en, referidos a la escuela, a la calle, a los grupos juveniles o asociaciones eh, de beneficencia, todo eso, y cuáles acciones van a adoptar para contribuir al fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Y pues van a diseñar como un collage. Sí, de imágenes lo puede hacer, eh, esto es bien fácil. Usted se va a blog de notas en la computadora, pone todas las imágenes ahí o en Word también puede hacerlo, ¿verdad? Pero eso usted se va a... ¿Cómo se dice? A, usted se va a definir qué es lo que va a hacer. Bien, eh, vamos a ver, ahí inicié ya, usted se puede, eso sí, cinco, cinco, cinco. En uno, pues va a quedar dos porque serían 5 por 5, 25, 26, 27, puede serlo en esa pareja también. Yo voy a estar eh, verificando que lo, que se unan solo cinco a cada sala. Vamos, únase. Ahí usted póngase de acuerdo. Si alguien puede entrar a la sala 1 y dice, vaya, los que quieren ir conmigo, por ejemplo, Alisa ya está en la sala 3, puede irse con Alisa. Eh, Cristian está en la sala 5, puede irse con Cristian. Muy bien, excelente. Ya en la sala 3 ya está Ashley. Muy bien, Escobar. Ahí ya también ya está el grupo 1. Bueno, ¿sí? En la sala 5 está Cristian. En la sala 3 está Lisa. Eh, puede unirse. En la sala 6 está Daniela, Mónica y Sofía. Muy bien. Puede irse uniendo. Falta, uh, vamos a ver. Ahí usted escoja con los que quiera ir. Ya en la sala 4 está Gabriela Rosa. Que puede irse con Daniela. En la sala ya está. Valeria, muy bien, excelente. La sala 1 está desocupada todavía, la sala 2 también y la sala 3. Tiene opciones. Si usted entra primero, ahí, ¿verdad? La sala 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí. Bueno, está bien. La sala 1 está desocupada, en la sala 5 está Sebastián y Cristian. Muy bien. Vamos, vamos, unámonos. Eh, ahí está la sala 1, está desocupada. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bueno y aquí hay sala 5 Cristian, muy bien bien, eh, falta Camila Lipsy, Lucía y Eneida ahí pueden escoger pueden escoger cuál sala, en la sala ya le voy a decir en la sala 1 está disponible, pueden ingresar ahí, la sala 2 también está disponible Bueno, en lo que se une, voy a entrar a las salitas. Vamos a ver. Barbaridad, ¿qué tal? Hola, hola, hola. 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 Eh, ya saben cómo, ¿sí? Les explico. Se va a llamar Fortaleciendo la Cultura de la Realidad. Va, Ya se organizaron, ¿sí? No importa el número, está bien. Eh, ustedes, entre todos, van a discutir en estos momentos si van a crear una definición de lo que es para ustedes cultura de la legalidad. Luego, acciones concretas, o sea, vamos a hacer una marcha, vamos a ir a hacer esto en la escuela, lo haremos en el colegio, lo haremos en el grupo de tal danza, en las asociaciones, y luego alguien de ustedes va a diseñar un collage eh, con la cultura de la legalidad. Esto es fácil, pueden buscar eh, imágenes en Internet, recortarlas y pegarlas en Word, y luego solo lo vamos a compartir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Elijan eh, un representante o un líder para que, pues, ahí entre ustedes. Bueno, voy a ir a otro grupo, los dejo. Tienen diez minutos. Niñas, Camila Martínez, Geneida, Lucía. está silenciado. Yo no estoy silenciado. Bueno. Eh, hay que unirse, por favor, a las salitas. Ahí hay cuatro grupos ya. Hay todavía salas. Vamos a entrar al grupo cuatro. Entrar. Hola, hola, buenos días. Hola, profe, ¿cómo hola. está? Por aquí, gracias a Dios, bien, Valeria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí bien. ¿Qué dijo que teníamos que hacer, profe? Bueno, vamos a hacer, eh, se va a llamar Fortaleciendo la Cultura de la Legalidad. Ya están organizados, muy bien. No importa el número. Si alguien se les quiere unir, excelente, ¿verdad? Ustedes van a elaborar su propia definición de lo que es la cultura de la legalidad y luego van a, a realizar acciones concretas. Por ejemplo, voy a, voy a hacer una marcha, voy a pegar carteles, voy a hacer esto, pero ustedes van a decir si lo van a hacer en el colegio, en, en, que en su, en su lugar de vivienda, en su pasaje, en asociaciones, etcétera, ¿verdad? Que, que contribuyan al fortalecimiento y un collage. Ese collage es fácil. Usted puede abrir un Word, poner, buscar imágenes de la cultura y la legalidad y pegarlo en Word y luego eso nos va a compartir. Y eso sería todo. Okay. Bueno, los dejo, sigan trabajando. Tienen 10 minutos. Elijan, tan elijan un líder. Es que como es rapidito por el tiempo, porque. 10 minutos, profe. Vaya, 15 minutos, estamos hablando a las 11, cabalitos. Dale, Vaya, chivo, los dejo. Camila, 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 hay que unirse. Camila, Camila. Entra aquí, vamos a entrar aquí. Hola, buenos días. <laughs> Hola, Grupo de dos, está bueno, bueno, excelente. ¿verdad? Sí. Este, bueno, lo que vamos a hacer, eh, fíjense que se llama eh, Fortaleciendo la Cultura de la Legalidad. Yo creo que ya más o menos, ¿verdad? Eh, un, van ustedes dos, ya que se fueron ustedes dos, van a, a realizar una definición sobre lo que es para ustedes cultura de la legalidad. Y luego van a decir acciones concretas. O sea, voy a hacer una marcha, voy a pegar carteles, voy a ir a gritar a la esquina con un megáfono, eh, que vayan enfocadas ya sea en la escuela, que vaya a, la, a en la calle, a los grupos, donde usted quiera hacerlo, ¿verdad? Es como que fuéramos a decir, bien, vaya Cristian y Sebastián, vamos a hacer lo siguiente. Mañana nos vamos a reunir en el colegio y nos van a ir a dejar allá a, a ¿cómo se llama? A Unicentro. Y ahí vamos a estar hablando, vamos a dar una ponencia de la cultura de esto, que es esto y esto y esto, algo así, ¿sí? Y van a desarrollar un colaje, ¿sí? Eh, eso es bien fácil, usted abre un Word, cualquiera de los dos abre un Word y busca imágenes en Internet de la cultura y las va pegando ahí y ese es el colaje, ¿sí? Y generalmente lleva una figura, ya sea una constitución, pero como es digital no lo vamos a hacer así, sino que solo las imágenes, ¿sí? Volvemos a las 11. A la sala principal para compartir esas ideas. ¿Sí? Va bro. Ok, excelente, los dejo. Gracias. Bueno. Niñas, ¿qué pasó? Gabriel ha guardado, Lucía Anzora. Hay que unirnos, Camila Martínez, Camila Martínez. Hay que unirnos a realizar la actividad. Unámonos, unámonos, unámonos. Bueno. El agua y qué es los Hola, buenas, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Ya sabemos más o menos cómo vamos a hacer? Sí, ya estamos, es estamos casi listos. Ah, ok. O sea, ya tenemos la mayor parte, ya. Vale. Eh, uh -huh. le, voy a, le voy a comentar de nuevo por si se les ha saltado algo. Vale, ya estamos reunidos, excelente, no importa el número de participantes, está bien. Eh, ustedes van a dar una definición sobre lo que es la cultura de la legalidad. Y eh, luego van a, a decir acciones concretas. Por ejemplo, usted va a decir hacer una marcha, voy a pegar carteles, voy a gritar a la esquina. Sí, eh, eso lo va a definir eh, ya sea en la escuela, en el colegio, o en su lugar de vivienda, en asociaciones, lo, donde usted lo quiera enfocar. Y luego el collage. Alguien de ustedes va a abrir un Word y va a buscar imágenes y las va a pegar. El collage generalmente lleva una figura, pero debido a que es digital no lo vamos a hacer así, como le salga más común. ¿Sí? Tienen eh, 15 minutos todavía para terminarlo y luego a las 11 vamos a compartirlo. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, adiós. Gabriela, ¿qué pasó? Camila, 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 Camila. Hola, hola profe. Hola, Gabriela. No se unió. Es que yo ahorita me acabo de venir a clase porque le mandé mensaje de que ah. no, no tenía internet. Ah, vaya, no había visto. Espérame que no había visto los mensajes. Ah, sí, ahí está. Vamos a ver. Vaya, eh, estamos hablando, déjeme recapitularle, Gabriela. Estamos hablando, si sí, aquí está Gabriela. <laughs> Ay, disculpe, pero no estaba ahí pendiente del teléfono. Este, estamos hablando, Gabriela, de, acerca de la cultura de legalidad, exactamente en la página 196 del libro de texto. Eh, estamos haciendo ya la actividad uh, para, de finalización, que eh, es fortaleciendo la cultura de la legalidad. Eh, se han organizado en equipos, van a elaborar una definición propia sobre lo que es la cultura, eh, van a realizar, me van a decir acciones concretas, como por ejemplo, este. Ir a gritar a la esquina, pegar panfletos, entregar esto, hacer ponencias, que vayan enfocadas ya sea a la escuela, a la calle, a los grupos juveniles, y luego van a elaborar un collage. Este, No sé con qué equipo le gustaría irse, es a elección. Está, yo le digo, bueno, en el equipo 1 está Hailey, en el equipo 2, bueno, no hay, en el equipo 3 está solo, en el equipo 3 está Alisa Pineda, en el equipo 4, Valeria, en el equipo 5, Cristian Soriano. Y en el equipo seis, Daniela Guzmán. Eh, en el 1 En el 1 donde está Hailey, sí, Hailey, Jennifer, Lizzie y Eneida. Sí. va Ahorita la asigno ahí y ahí le dice usted que acaba de entrar y pues que ahí va a trabajar con ella. Yo creo que ahí está. No, no la asigné. Vaya, no ha entrado. Ah, pues ya puede entrar. Camila, Camila. Aquí le voy a decir nada al cinco. Bueno, eh, ahí ya vamos a finalizar un segundo, ahí están ya todos regresando a la sala principal, ahí estamos regresando, regresando, muy bien, ahí estamos ya, 20, 20 personas. Bueno, vamos a ver, vamos a, yo creo que alcanzaron a terminarlo, por lo menos vamos a ver eh, del equipo 1, donde estaba Haley. Hmm. Coméntenos, por favor, no, verdad. Bueno, eh, dónde estaba Lisa, el equipo tres. Hola, profe. Hola, díganme, coméntenos. Vaya, profe, nosotros creemos que la cultura de la, legal, de la legalidad es un conjunto de normas, valores y actitudes que cada individuo percibe y tiene hacia las instituciones y leyes que las realizan. Muy bien, excelente. ¿Y ¿Las acciones? Eh, realizar charlas en colegios eh, acerca de las leyes y los deberes que deben respetarse y ser cumplidos. Ok, muy bien, excelente. Vamos a ver eh, el equipo donde estaba Valeria, gracias al equipo anterior. Sí, profe. Díganos, coméntenos. Bueno, primero, para la definición de la legal, creemos que es la conformidad de la ley, virtud eh, de la cual los poderes públicos están sujetos a la ley, y que de tal manera que todos sus actos deben ser conforme a esta y bajo la pena de invalidades. Y las acciones que se pueden realizar son huelgas alrededor de, la, de los centros de vivienda uh -huh. y que de igual manera se pueden realizar charlas usando las medidas de protección y seguridad con fin de concientizar a las personas y hacer ver la importancia de la legalidad. Ok, excelente. Eh, gracias, Gabriela. Eh, Cristian. Buenos días, profe. Buenos días, Diego. Eh, nosotros creemos que, la primero que nada, la cultura de la, legal, de la legalidad es lo que nos hace personas buenas para los demás, ya que son creencias, valores y normas que nosotros como sociedad tenemos que seguir para que así tengamos un, una, una convivencia perfecta entre los demás. Y yo diría que las acciones que se podrían hacer es para las personas que, por ejemplo, no son no respetan la cultura de la legalidad, se les podrían, se podrían hacer marchas para, para eh, concientizar, también charlas en, escuel en las escuelas y en muchos lugares públicos para concientizar, también repartir flyers en el público. Ok, excelente, muchas gracias Diego. Eh, ¿Dónde estaba el tipo 6? Daniela Guzmán, ¿dónde estaba Daniela Guzmán? Hola, profe. Hola, este, Así hablando de la culturalidad de la legalidad, de la legalidad es un tema muy amplio, ¿verdad? Sí. Entonces yo hice así un tipo de concepto que podría como medio ambientarse o, o dirigirse a lo que tendría que ser el significado de él. Uh -huh. Entonces yo le puse que era, es un ámbito o institución que tiene que respetar y acudir a las, a las necesidades necesarias de cada individuo que, que, y sus derechos que se pueden valer en ellos. También respeta y vela por los derechos de todos los habitantes con la sociedad y rigen por ellos que se cumplan. Eh, como les digo, es un tema muy amplio y ellos, la, el Estado rige que tenemos que respetar nuestros derechos y nosotros también tenemos que, ellos también tienen que respetar nuestros derechos, entonces se lleva una, una amplia igualdad. En, de los casos también podría ser, yo, así como de la familia, podría ser que nos digamos algún de los temas pasados que habíamos estado hablando, alguna falta de, alguna falta de respeto por parte de la familia se puede, se tienen que acudir al. al al Estado porque ellos es el que rigen por el por el cuidado y el respeto de, entre todos eh, otro así también saliendo así de lo común también sería si, digamos alguna protesta alguna necesidad de, de alguna sociedad algún pueblo si digamos a alguna algún pueblo le falta agua entonces ellos tienen que ir a, a hacer una protesta porque es su derecho a protestar y que el Estado rija por ellos para que les dé más agua y más más agua potable podría decirse gracias Excel. bueno excelente gracias Hey, vea qué qué bonito, pero verdad. Dígame. Ah, nosotros vamos a compartir algo, pero. Ah, sí, sí, dele, dele, compártalo. Pero... Quiero ver si está activado. Déjenme ver. Sí, oh, está activado. Se lo puedo mandar, es que no me sale esa parte para compartir. Vaya, ¿a dónde me lo va a mandar? Ah, por WhatsApp. Vaya, mándemelo, pues que ahorita lo vamos a, a abrir, porque no lo tenía abierto o abierto. Muy bien. <coughs> cargados Ay, qué bonita se de horas que se actualizó. Pero qué lentitud. Bueno, eh, mientras carga, ¿Verdad? Mientras ahí está. Ah, no, todavía no. Ahí está, vamos a ver. No, espérame, ese no. No. No, pero no me ha caído todavía. Ya se lo tengo. Ay, no había visto el el, el mensaje de Hailey.

Ya creo que le cayó. Ok, vamos a ver. Sí, ahí está. Muy bien, eh, voy a tratar de compartirle. Ese es el collage, collage del de equipo. Ahí lo tenemos. Sí, vaya, ya lo logran ver. ¿Le iba a agregar algo, Jennifer? ¿Iba a decir algo? Yo, profe, yo iba a decir. Vale, que, dígale, dígale. Que es fundamental practicar la cultura de la legalidad. En casa y en nuestra localidad, porque de esa manera aprendemos a cómo usar las normas, leyes, deberes y derechos. Además, además que la cultura de la, de la legalidad permite que se genere una mejor convivencia. Excelente, muy bien. Gracias, Haley Bueno, dejo de compartir porque este volado hace bulla. Vamos a cerrarlo porque no me gusta tenerlo abierto porque sí hace ruido cada ratito. Bien, eh. Ahí, ¿verdad? Con respecto a eso, bueno, gracias a que todos los que participaron, ¿verdad? Que pues tendemos, pero vamos a, a, ya casi vamos llegando al final, pero vamos al libro, pues sí, vamos a trabajar la parte que corresponde al libro. Eh, no sé si me van a ayudar, eh, por favor, vamos a realizar la lectura. Quisiera nombrar al primer párrafo que me ayude el número 3, ¿está ahí el número 3 o la número 3? Hola, profesor. Hola, Lizy, nos ayuda con el primer párrafo. La cultura de la legalidad es el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueven en la población la credibilidad en el estado de derecho y su defensa, así como la intolerancia hacia los actos de ilegalidad. Esta cultura es un indicador para evaluar el grado de respeto a las normas existentes por parte de sus aplicadores y sus destinatarios. Gracias, Lipsi, Gracias. Eh, la cultura de la legalidad es un mecanismo de regulación individual y social que faculta a los ciudadanos para exigir el respeto y el cumplimiento de la ley a fin de legitimar un Estado de Derecho en el que todos sus integrantes son regidos por las leyes creadas de manera democrática. Eh, en un Estado de Derecho, lleve la lectura conmigo, por favor. En un Estado de Derecho se cumplen las siguientes normas jurídicas. La creación de las leyes se da de forma democrática por medio de mecanismos formales, ya sea en asamblea legislativa. Dos, se protegen los derechos individuales y sociales a través de las instancias creadas para tal fin. Tres, las leyes se aplican por igualdad a todos. Gobernantes, gobernados, son sometidos al cumplimiento de las mismas leyes. Y número cuatro, las normas se hacen cumplir siempre. Toda violación es sancionada con castigos preestablecidos. Se dice que una sociedad vive en la cultura de la legalidad cuando la mayoría de sus miembros conocen y entienden los principios que rigen el derecho de su país. Y por tanto, están de acuerdo con seguir las leyes y hacer que se cumplan. Por otro lado, están de acuerdo con denunciar a quien no cumpla las leyes y acatar los castigos por romperlas. Se recuerda que en temas anteriores veníamos viendo. Eh, la denuncia, ¿verdad? Incluso una parte donde les di los números que ahí están en su libro también, en el cual pues se podían hacer este tipo de denuncias y la gran mayoría, ¿verdad? Eh, decía que eh, acatar las leyes, eh, en síntesis, ¿verdad? Se dice que en una sociedad que practica la cultura de la legalidad, los ciudadanos deben cumplir lo siguiente, se interesan y conocen las normas básicas que los regulan, respetan las normas rechazan y condenan los actos ilegales, eh, colaboran con las autoridades del sistema de procuración de justicia, o sea, la procuraduría. En nuestro país, por ejemplo, la ley de la ética gubernamental constituye una herramienta que faculta a la ciudadanía a ejercer función controladora y asegurar el manejo efectivo de los recursos estatales. No sé bien, está el número 7, el número 7. Hola, profe. Hola, Sofía. ¿Nos ayuda con, con el documento 9, por favor? Okay. Favorecer la cultura de la legalidad, artículo 1. La presente ley tiene por objetivo normar y promover el desempeño ético en la función pública del Estado y del municipio. Prevenir y detectar prácticas corruptas y san sancionar los actos contrarios de los deberes y las prohibiciones éticas establecidas en la misma. Ok, gracias, Sofía. Eh, ahí nos da la ley, ¿verdad? Esa es la ley de la ética gubernamental, la cual en su artículo 1, pues tiene por objetivo eh, velar, ¿verdad? Velar por todos aquellos bienes que sean del Estado y del municipio y que son el bien para todos los ciudadanos, ¿verdad? Ahí dice sancionar los actos contrarios, los deberes y las prohibiciones que se establecen en esta ley. Bien, eh, siguiente página del libro, página 197, beneficios de la cultura. ¿Qué beneficios obtenemos cuando eh, nosotros practicamos la cultura de la legalidad? Fíjese bien, una sociedad que promueve la cultura de la legalidad experimentará beneficios, como los ciudadanos promueven el respeto de la ley y de sus semejantes y actúan conforme a estos principios. Dos. Existe participación ciudadana, lo que genera involucramiento activo de las personas en los retos de sus comunidades. Se fortalecen los mecanismos de prevención de actos ilegales. Se promueve una convivencia social armónica. Se establece un ambiente que facilita el desarrollo personal y la seguridad y la mejora en la calidad de vida. Eh, ¿Cuáles son esas normas institucionales? Las tenemos en el adillo. La legalidad con la que surge. El aparataje de normas e instituciones se fundamenta en la niñez y la adolescencia como sujetos plenos de derechos. Aparece también la ley, eh, la ley Lepina, ¿verdad? A donde están los derechos y los deberes de la niñez y la adolescencia. El rol fundamental de la familia, no puede estar regido también por el código de familia. La equidad de género en la Constitución, la corresponsabilidad entre el Estado y la familia y la sociedad en la, en la Constitución. Y la descentralización y definición de las funciones judiciales, que también no habla en la Constitución de la República cuando habla de los tres órganos del Estado. Pero, eh, ¿qué pasa con la niñez y la adolescencia? Eh, vamos a ver. La ley y la niñez y la adolescencia. En el marco jurídico del de Salvador, sostiene en la Constitución de la República el origen de las otras disposiciones legales existentes en el país con respecto a la niñez y la adolescencia. La ley base es también la constitución y las reformas introducidas luego de la firma de los acuerdos de paz en 1992, considerando preceptos a favor de la niñez y la adolescencia, la familia y la mujer. En El Salvador, la ciudadanía se adquiere al cumplir los 18 años. Antes de esa edad, los individuos son considerados niños y adolescentes. La mayoría de edad se logra al cumplir los 21 años. Por mandato constitucional se ha surgido una normativa especial para el cumplimiento de los derechos y los deberes. La ley de protección integral a las niñas y la adolescencia que estábamos hablando, la Lepina, vigente desde abril del 2010, surgió con la finalidad de garantizar el ejercicio y el disfrute pleno de los derechos y deberes del niño y la niña. Documento 10. ¿Me ayuda el número... Quiero ver... 12. ¿Está ahí el 12? Hola, profe. Hola, ¿me ayuda con el documento 10, por favor? Bueno, garantía de los derechos para niños, niñas y adolescentes. Artículo 1. La presente ley tiene por finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos y facilitar el cumplimiento de los deberes de toda niña, niño y adolescente en El Salvador. Contenidos en la presente ley, independientemente de su nacionalidad, para cuyo efecto se crea. Un sistema nacional de protección integral de la niñez y la adolescencia con la participación de la familia, el Estado y la sociedad, fundamentando en la Constitución de la República y en los derechos y en los nacionales sobre derechos humanos vigentes en el Salvador, especialmente en la convicción sobre los derechos del niño. Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Muy bien, gracias eh, Gabriela. Eh, aquí, ¿verdad? El documento 10 hace alusión al artículo 1 de la ley Lepina, ¿verdad? Ahí le da los derechos y los deberes de los niños y niñas y adolescentes. Usted está ahorita entre niño, niña, adolescente. En la etapa de su adolescencia, ¿verdad? Al cumplir 18 años, pues ya se le cansa la ciudadanía, ya es ciudadano, ¿verdad? Ahorita, pues, se considera como un niño. La ley orgánica judicial y creación de los juzgados de Cámara Especializada de la Niñez y la Adolescencia, vigente desde el 2010, eh, los juzgados para efectos de conocer de primera instancia los procesos que regulan la ley Lepina. Vamos a la siguiente página y acá sí vamos finalizando. Eh, la comisión la comisión para la instalación del Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que es el CONA, vigente este febrero del 2011. La comisión tiene a su cargo el diseño, aprobación y vigilancia de la política de la protección integral de la niñez y de la adolescencia, conocido como PNPNA. También en la actualidad el CONA se encuentra organizando juntas de protección departamentales con lo que son dependencias creadas para defender los derechos de cada una de los niños y niñas y adolescentes ante una amenaza o violación de los derechos del niño o la niña. La Junta actúa de manera inmediata para que cese la violación y se restribuyan los derechos. Las Juntas de Protección actúan así. Una niña o un niño adolescente está recibiendo maltrato físico, verbal o psicológico. Una niña o un niño adolescente no asiste a la escuela o no está recibiendo el tratamiento médico adecuado. Fíjese bien, no asiste a la escuela, ¿verdad? O no recibe tratamiento. Una niña o un niño adolescente es obligado a sostener relaciones sexuales con adultos. A cambio de dinero o por amenazas. Una niña, un niño adolescente está siendo obligado a trabajar y en cualquier otro tipo de amenazas o violaciones a los derechos de los niños y niñas o adolescentes que están contemplados en la ley Lepina. La actividad se la dejo ahí para que usted la resuelva en casita en un tiempo determinado. Y habla siempre de la protección. Dos preguntas que se cumple con lo que se cumple en la realidad, selecciona uno de los siguientes casos y aplica. Bien, eh, con esto pues voy a dejar de compartir, hemos llegado al final, solo voy a pasar lista para contratar, número uno presente, ok, número dos número dos número tres que ahí estaba participando número cuatro Presente. Ok. Número 5. Presente. Ok. Número 6. Presente. Excelente. 7, por ahí estaba opinando, no hay problema. Número 8. Presente. Ok. Número 9. Nueve. 9-9. Nueve, nueve. Diego. Número 10. Presente. Ok. Número 11. Presente. Okay. Número 12. Presente. 13. Presente. Gracias. 14. Presente, profe. Ok. 15. Por ahí estaba también. No sé qué se me hizo. Ah, no. Sí. No. Número 15, Lucrecia. Lucrecia. Está ahí, Lucrecia. Bueno, número 16. No, tiene permiso. Número 17. Presente. Ok. Número 18. Presente. Oh, gracias. Número 19. Presente. Ok. Número 20. Presente. Gracias. Número 21. Presente, dice. Ok. Número 22. Presente, profe. Ok, gracias, Gaby. Número 23, Francisco Manuel. No, bueno. Número 24, José Sebastián. Bueno, no. Número 25. Presente, bro. Ok, gracias. Número 26, Leneida. Presente. Ok. Y 27, Diego. Presente. Excelente, niños Bueno, queda un minuto, solo me queda, ah, por ahí me pusieron algo en el chat, pero me... Al ah, 21, dice. Sí, ya lo había puesto. Bueno, eh, no me despido de ustedes, gracias por estar eh, atento y siempre estar activo en las clases, ¿verdad? Y la participación, pues, excelente. Así que no me queda más que despedirme, pasen un buen día, feliz almuerzo y nos vemos en otra sesión. Adiós a todos y cuídense. Adiós. Adiós, gracias.